Así es, saludamos de parte de Fiesta Deportiva, también iniciando nuestra transmisión. El equipo de Fiesta Deportiva ya listos para llevarles a ustedes las principales incidencias. Les saluda Dexy Mendoza y el equipo, como le decimos, estamos ya listos y dispuestos para llevarles a ustedes las principales incidencias de este partido Municipal de Cañar versus Azogues Sporting Club. Azogues Sporting Club que necesita sumar. Señoras y señores, arrancó el partido aquí en el Estadio Isa Vieja del Cantón Cañar, el equipo del Municipal de Cañar, enfrentándose al equipo de las Azogues Sporting Club, que ya la tiene en el centro del campo de juego, apreciado más arriba, para De Jesús, la tiene De Jesús en el centro del campo de juego, abriendo perfectamente la banda para que venga José Torres, por la banda derecha, solo está la primera, señores, Torres, y ese balón se fue arriba. Señoras y señores, se ha salvado el equipo de Municipal de Cañar, llegando bien José Torres por la banda derecha y ese remate se va arriba, perdiéndose un saque de arco en favor del equipo del Municipal de Cañar. 14 minutos de juego acá en el Municipal de Cañar. Se viene el equipo de la Zóngeda, tiene abajo el remate. Señoras y señores, llegó peligrosamente el señor Paredes y ese remate se fue abajo y se pierde un tiro, deseado que le deje el balón muerto, ahí se viene el Municipal, se viene el Muni, viene Mateo Calle, va a llegar, está la primera, sí señor, se viene solo, absolutamente solo el remate del señor Villacrés y ese balón que se fue arriba, llegó el zaguero central del equipo de las Azogues Sporting Club y ese balón se fue arriba, perderse un tiro de esquina en favor de Ordóñez, es el hombre que tiene la camiseta número 3, el centro perfecto allá, solito, solo arriba, adelantado, la gente se paró a celebrar el gol del Municipal de Cañar. No aumente el marcador, no lo cante, no lo grite, la gente del Municipal de Cañar, porque estuvo fuera de juego, tras el segundo toque del jugador del Municipal de Cañar, quedó en fuera de juego, quedó deshabilitado la jugada. Por la banda derecha abriendo para José Torres, Torres tiene una autopista, tiene una avenida, tiene un espacio, va a ganar el espacio nuevamente arriba Paredes, el centro pasadito, el portero que sale, se viene el equipo de la Zoga, la tiene, Napa Ortiz, y se salve el Municipal de Cañar, ese remate de Alex Ortiz, se viene el equipo del Municipal de Cañar, perfecto, Preciado, le cayó por atrás, le robó el balón, Preciado, 1-2-3, queda solo, él va a enfrentarse al portero. ¡Gol! ¡Azogueño! El señor Jefferson Preciado robó ese balón en el centro del campo de juego, de tres cuartos para arriba, se fue dejando 1-2 en el camino, le queda una autopista libre para que él llegue y remate, solo, absolutamente solo, esperando un tiempo nada más. Tiene Preciado arriba, largo, buscando la presencia de Paredes, está mano a mano, el centro para que llegue. ¡Azogueño! Preciso Paredes que llega para encontrar ese balón, tocar abajo a ras de piso, suavecito, para que llegue nada más Toaquiza y le mande adentro, la manda a guardar. Llegó Toaquiza a firmar nada más en esta tarde. 2-2 tiene el equipo de las Azogues Sporting Club, 0 tiene el Municipal de Cañar. Señoras y señores, cuando van a terminar los primeros 45 minutos, no va más. ¡No va más, señoras y señores! Aquí bajamos el telón. De la primera parte va ganando el equipo de las Azogues Sporting Club, 2-0 al equipo del Municipal de Cañar en esta tarde. Todo listo, todo en orden. Arranca el partido aquí en Génesis 93.3 y a través también de Fiesta Deportiva, llevándoles las emociones del fútbol entre el equipo del Municipal de Cañar y el equipo del Azogues Sporting Club, que ya la tiene el balón en el centro del campo de juego. La tiene la Pulguito Ortiz, perfecto, arriba, largo para que vaya el señor Wellington Paredes, se va Paredes, está atrás, adentro, gol. ¡Gol de Paredes! ¡Qué golazo, señoras y señores! Ese balón recuperado en el centro del campo de juego, pase largo para que corra Paredes, la quede ese balón servido, ahí la baja de pechito, se acerca un metro más sobre la portería del señor Kevin Napa por la banda izquierda. La tiene el señor Ortiz, está.
¡Gol de Castillo, señoras y señores! ¡Increíble! Esta vez desborde de Napa, llegó hasta la línea final. Mandó el centro que lo encontró solo, prácticamente solo a Ortiz, y le envió adentro a guardar. Se viene de Jesús, perfecto, el pase arriba. Para Toaquiza, arriba, arriba la banderola, señor, no pasó nada. No pasó nada, se llegaba solo, iba solo, absolutamente solo. Aarón Toaquiza, pero ya estuvo todo anulado. Fácil ese balón para Luis Urgilés, que se queda, que controla con la número 5 y hace jugar a su equipo arriba, largo, preciso, buscando la presencia de José Torres, que corre por la banda derecha, va a estar la cuarta, ya estoy perdido. El centro de José Torres, pasadito para Toaquiza, para Ortiz, hay mano que no, dice el juez. Se paró bien el Municipal de Cañaris y se ha salvado. Está en sintonía de Génesis, escuchó bien. 0 el Municipal de Cañar, 4 el equipo de las Ogues Sporting Club. Señoras y señores, se viene las Ogues. Se viene el equipo de las Ogues, la tiene Castillo, larga, perfecto para Kevin Napa. Está Napa por la banda izquierda, el centro para que llegue Wellington Paredes y ese balón se va arriba. ¿Cuántas ha tenido las Ogues? Se viene las Ogues, la tiene el señor Wellington Paredes, atrás para Toaquiza, no, se viene Castillo, el remate, ahora sí nos vamos con el tiempo. Se viene el equipo de las Ogues, Ortiz, ese remate allá, fácil a las manos del portero nada más, del portero Brian Ordóñez, señoras y señores. Son Morales, perfecto para Ortiz, que corre por la banda izquierda, gambeta, 1-2 en el camino, ahora sí se quedó Guaraca. Bien Ortiz, que va a llegar hasta el borde mismo del área, levantar el centro, Ortiz, avanza, otro gol. ¡Gol! ¡Azogueño! Señoras y señores, ha caído la quinta, gran jugada, gran corrida por la banda izquierda del señor Ortiz, llegando preciso para levantar el centro a ras de piso, para que llegue el señor Wellington Paredes y diga dónde está el papel, dónde firmo, señoras y señores, se ha marcado la quinta, Wellington Paredes llegó nada más para tocar ese balón y mandar adentro al fondo de los piolines. Se viene Wellington Sánchez, Wellington Paredes por la banda derecha. No hay hombre que le acompañe, preciso para Ortiz, ese balón no pasó. No, 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 no. No, señor, no pasó, no la cante. Por la banda izquierda se viene las Ogues, va a levantar el centro buscando la presencia ya del señor Paredes. Y ese balón le queda largo atrás, nuevamente el remate. Las Ogues juega como el señor David Ayora en su casa. Entra cuando quiere y sale cuando quiere. Del señor Alex Rodríguez abriendo el campo preciso para que venga nada más. José Torres va a estar. Aquí está. No lo cante, no lo diga nada, señor. ¿Qué gol se acaba de farrear Ortiz? La pulguita. Ahora sí está bien la pulguita Ortiz. Porque al momento de tocar el balón, saltó y se fue de largo. Increíble, increíble el gol que se acaba de farrear el señor Ortiz. Recuperó el señor Jefferson Preciado. Preciado en el centro del campo. ¿Cómo deja los espacios del Municipal? Increíble. Se viene la sexta, señoras y señores, el remate. No. Nuevamente le quedó el remate a Domingo, la pifió Domingo, se viene Azogues, se viene el centro del señor, allá está, jugando el Azogues solito, Ortiz, el remate, no, señor, el Azogues se ha vuelto a farrear nuevamente esta tarde es para que juegue Ortiz, pero no define Ortiz, simplemente así es el fútbol. Para Ortiz deben tenerle lejos del área central, porque se perdió nuevamente otra oportunidad. Segunda jugada seguida, se pierde, se farrea nuevamente. Esta vez solo frente al portero, tenía que colocarle, el hombre le prefirió pegarle duro y se le cruzó. Sin portero, David. El que estaba ahí era un zaguero central. Sin portero, el señor Ortiz se farrió el gol. Exactamente, Danilo, pero le está pegando fuerte al defensa, a la humanidad del defensor central del conjunto de la Azul. Terminó el partido, tiempo cumplido. 45 minutos con 5 segundos, dice el juez central que no va más, ha ganado el equipo de las Ogues Sporting Club, ha goleado en esta tarde, ha ganado cómodamente, ha goleado al Municipal de Cañar, que en esta tarde no dio mucha pelea, no dio mucha resistencia y el equipo de las Ogues pudo haber sido muchísimo más amplio el marcador, sí.